Buenos días, amigos. Estamos en el canal de la carnicería de Ramón, pero este vídeo es más que nada para un compañero del taller del carnicero que me lo ha pedido varias veces, pero todavía no se aclara muy bien. Tiene un problemilla ahí con la pieza de la espaldilla. La verdad que es una pieza que es uniforme, pero tiene varias caras por donde empezar. La tenemos aquí. Yo conozco gente que sería capaz de empezarla por aquí y terminarla aquí. Lo he visto hacer. Sé que hay gente... Bueno, quiero decir también que aquí es donde está la veneta o la petaca, en esta pieza que va pegada aquí, que ya se la hemos quitado, pero es una pieza así larga donde está ese nervio. Vale, yo la colocaría así. También sería posible quitarle una pequeña capa y hacerlos así. En este sentido, un poco ladeados y terminar hasta el final. Pero yo, la costumbre mía es quitarle este piquito de aquí. Ya lo venderemos como de guisar o como de cocido, puchero. Este piquito no hay ningún problema, incluso podríamos sacar tres montaditos de ahí. Vale, entonces el corte que le vamos a hacer es paralelo a esta punta. Y esta punta nos la guardaremos, porque esto de aquí detrás, este pedacito de aquí, es una auténtica maravilla. Para el que no lo conozca, dentro de una pieza hay porciones de esa pieza que son prácticamente como un tornillo. Y normalmente es cuando la pieza se va estrechando y queda al final, seguramente es lo menos vistoso, para un plato no es un filete ancho, pero lo más tierno es esto. Esta puntita de aquí es prácticamente... casi un solomillo. Una vez que hemos quitado esa punta, el primero quizás salga un pelín pequeño, con ese nerviecillo que queda aquí, que son todos esos nervios propios de la paletilla, pero ya a partir de ahí es un corte recto, como hemos dicho, hasta el final. De aquí podemos ir aquí a sacar poco más de kilo y medio, poco más. Como decimos siempre, es solo un ligero empujoncito hacia abajo. Cuando ya hemos pasado el cuchillo, sujetamos. Así de fácil. Bueno, digo así de fácil muchas veces cuando a mí o a cualquier carnicero nos lo ven hacer, dicen, ah, pues es muy fácil. Pero luego cuando pasas a la práctica no es tan fácil como parece, ¿eh? Es simplemente sujetar, buscar el apoyo y una vez hemos marcado, movemos un pelín, ya cuando ha pasado, ya lo tenemos aquí. Y por cierto que este filete no lo he dicho, pero es un filete fantástico para la plancha. Uno de los más tiernos, no es las piezas nobles como bobilla o cadera, pero puede pasar por ser una de las mejores piezas de toda la ternera. Centrito de espaldilla. Ya vemos ahí esa textura, cómo se va rompiendo. Ahí precisamente... Y yo creo que esto ya nos lo vamos a guardar para un compromiso. Esto es lo que estábamos diciendo antes, que es ya algo que se rompería. Esto nos lo guardamos. Y aquí tenemos estos filetitos, que como hemos dicho, pues no creo que sea mucho más de kilo y medio. Pero los pondremos en la bandejita ordenados y se venderán perfectamente. Pues no, un poquito más, casi 2 kilos. Eso se va a vender en un plisplas, enseguida. Y esperando que a este compañero del taller le haya servido, sé que se le ha atascado varias veces y ayer me preguntaba y yo le dije, un poco más centrado, le hice una raya en la foto para explicarle, es exactamente como lo he hecho. Desde quitarle ese pequeño piquito, ir hacia atrás con un corte paralelo para que se nos quede ese triangulito al final. Un saludo para todos y buen fin de semana.